こんにちは、皆さん、ディアンです。この新しいビデオにようこそ。 Friendly Love Unlock の新しいビデオです。もちろん、じゃあいつも通りスペイン語で話します。今からスペイン語で話します。¿Qué onda, cachorrita? Sean bienvenidos una vez más a este nuevo video de Friendly Love Unlock, de los creadores de Lucky Dog. Claro está, ¿verdad? Pero luego se nota en el diseño. Y bueno, antes una disculpa. No he traído videos seguido. No me di cuenta que había doble cámara en el video. Ups, perdonen por esos segundos de verme doblemente. Creo que en la edición no lo voy a poder quitar. Pero bueno. Como iba diciendo, estuve ausente dado que tuve que ir a México a visitar a un familiar. Pero ya estoy de vuelta. Así que pues aquí estamos, ¿no? A darle duro a los videos. Pues sigamos con este. Vamos a seguir experimentando. A ver qué más cosas conocemos de los protagonistas, que es Higashi y Nishi. Y ver cómo hacerlos que se intimiden entre ellos, ¿no? Bueno, recordemos que nosotros somos el investigador y tenemos que, pues, experimentar con ellos. De buena manera, claro está, ¿verdad? Eso espero. Pues, arre duro que nos quedamos en que el reloj marca las 7:40 de la mañana. Así que, ¿ahora qué vamos a elegir? Bueno, yo cuando traduje esto, decidí ir por la elección del entretenimiento, que es la quinta, que es la del dibujito de la mano. Bueno, aquí tenemos las opciones. Recordemos que si está el simbolito rosa, vamos a hacer que los puntos de estrechez de estos dos aumente, ¿no? Ese es uno de los objetivos del juego, hacer que ellos se junten el 100% cada día. Bueno, entonces, aquí decidí elegir, a ver, déjame ver, acá en mi Word, la cuarta opción, que es la figura en miniatura. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Figura de miniatura. Entonces, ¡ah! Es un gatito. Parece una alcancía. Parece que algo va a aparecer. Pero no veo nada. Es algo pequeño. Bien bonita la figura, la verdad. Por eso la elegí, es que adoro los gatos. Oh, esto es una figura de gato. Se ve exactamente igual a la figura en miniatura que estaba haciendo. Me ha sorprendido su parecido. ¿Qué pasó? Nada. Cuando tenía tiempo libre, solía hacer pequeñas figuras como esta. Uy, tenemos a todo un escultor aquí. ¿Qué es este material? Creo que probablemente sea arcilla, similar a la que hago yo. ¿Por qué la cola del gato es tan corta? No sé si la figura de este gato tiene la cola corta por el mismo motivo que la figura que hice. La mía es solo una copia de un querido gato dibujado por alguien que también es mi pintor y poeta favorito. ¿Favorito? Estoy hablando de un gato apreciado. El poeta escribió sobre un gato llamado Potifar, que fue acariciado por un gato llamado Foss. Has no end of a tail because it has been cut off. Así dice aquí en inglés. Pero bueno, lo traduje y sería esto. No tiene cola porque ha sido cortada. ¿Qué onda con ese título? ¿O eso es lo que está escrito?
como un juego de palabras, solía hablar. Y cada vez que hablaba de gatos, nunca terminaba. ¡Nishi! Eres igual que yo. Estrechemos esa mano de amantes de gatos a amantes de gatos. Es exclusivo de los amantes de los gatos. Por cierto, la traducción actual es de la traducción japonesa del libro. ¿Ese poeta es extranjero? ¿Eso es lo que te sorprende? Por otro lado, es terriblemente similar a la que yo hice. Entonces, eres bueno haciendo figuras, Nishi-kun. Muchas gracias. Por cierto, es un gato gordo. Ya, esta parte, no sé qué me pasó en la parte aquí en el juego, pero no pude traducir este párrafo. No sé, como se me trabó el juego, cuando lo volví a iniciar, pues tuve que volverlo iniciado de cero porque ya estaba saltado. No sé qué pasó ahí, la verdad, pero no pude con este fragmento. Entonces déjenme intentar traducirlo así directamente, pero no les prometo nada porque creo que hay algunos kanjis que no entiendo. Lo único que les puedo decir es que los dos primeros kanjis son de un apellido. Shiwayama, sí. Creo que por contexto, no sé el nombre, pero diría algo así que... Creo que es algo importante que recibió su dueño, algo así dice. Y la otra frase... Su cara se ve feliz. Se refiere a la del gato. A la figurita, ¿ok? Bueno, es lo que pude entender así, chicos, ¿sale? Porque los dos kanjis de la segunda, del segundo renglón, sí, ese es. Ka es kao. Kao mo shiawase so desu kara, es lo que dice ahí. Pero hay los... Es que, perdón, el japonés del kanji es mi debilidad. Y creo que de cualquiera. Y aunque reconozco, por ejemplo, el segundo kanji de la primera línea, que es yama, la montaña. La siguiente es el kanji de ai, de amor. Y el otro tiene un... Es el kanji del color azul, pero con un radical de árbol. ¡Ay! Creo que es el primer kanji y el último de esos cuatro que están ahí. Son los que no capté. Dale, entonces, perdónenme. Bueno, sigamos. ¡Uy! Están los avisos de lo que obtuvimos. Y aquí dice, la intimidad entre ambos ha aumentado en dos. ¡Yay! Y ya vieron acá en la barrita, del lado derecho, donde están las manitas, ya está el 11%, que ya le hemos avanzado en su intimidad. Ok, bueno, ahora el reloj marca las 8:09 de la mañana. ¿Para qué vamos a elegir? Bueno, según en la traducción, en esta vez me fui por la tercera, que es artículo especial, que es la del ojito. Y ahora vamos a elegir la cuarta opción. ¿Sale? Si quieren les leo lo que viene aquí. En la anterior se me pasó leérselos, perdonen. Pero bueno, siempre lo vamos a estar viendo. Bueno, la primera opción dice una taza con los signos de interrogación, ¿no? No se sabe de qué. Para Nishi. Y luego dice comida de perro. Se me va a dar comida de perro. Comida de perro para Nishi. Y luego tenemos espejo para Nishi. Luego la otra tenemos espejo para Higashi. Luego tenemos... pan mojoso para Nishi. En la que sigue es un shiogama, la verdad no tengo idea de qué es un shiogama, no estoy muy segura, para Nishi también. Luego cinta adhesiva para Nishi.
Flor de azalea para Nishi. Otra vez flor de azalea, pero ahora para Higashi. Y el último es... Ay, la verdad me costó trabajo saber qué es esta cosa, pero la escribí en la traducción, así como se leen, que es Bokuryo Mochi. La verdad no pude saber qué era este objeto, así que lo ignoré. Bueno, entonces vamos a elegir la cuarta opción, que es el espejo. 1, 2, 3, 4. El espejo para Higashi. ¿Vale? No percibo ningún olor. Lo que significa que no es comida, es una cosa. Uy, está el espejo. Y ambos ahí sorprendidos. ¿Para mí? Eso parece. Es un espejo. ¿Qué pasa? ¿Es esto un espejo? ¿Qué quieres decir? Para mí, pues, me parece que es un espejo de mano normal. Quizás el espejo no te encaja. ¿Quién es ese tipo? Nishi, Yura. Discúlpame un momento. Perdón por echarle un ojo, pero hasta donde puedo ver... El Higashi-kun en el espejo y el Higashi-kun que veo son iguales. ¿En serio? Sí. Mira, el Higashi-kun dentro del espejo también está sorprendido como tú ahora. Es que se está reflejando, ¿no? ¿Qué significa esto? Nishi como que, si está viendo su reflejo, es obvio que son idénticos, ¿no? Se canta ahí. Higashi-kun, puede ser que no conozcas tu propio rostro. ¿Es en serio, Higashi? ¿No sabes cómo luces? Ok. No, es imposible que haya olvidado incluso eso. Pero el hecho de que Higashi-kun de ahora pensara lo contrario significa que recuerda el rostro del Higashi-kun original, ¿verdad? ¿Qué tipo de rostro era el rostro de Higashi-kun de tus recuerdos? ¿De qué tipo? En primer lugar, no solía verme mucho en el espejo. Pero siento que... no tenía este tipo de cara. Ah, ¿este de aquí soy yo? Como cuando ya le cae el 20. Por ahora, para mí, el Higashi-kun dentro del espejo y el Higashi-kun frente a mí son la misma persona. Ya veo. No has recuperado tus recuerdos ahora. Así que creo que estás confundido. Pero una vez que tus recuerdos regresen, entenderás muchas cosas. Seguramente. Sí. Entonces, ¿el tú de tus recuerdos era más guapo de cómo eres ahora? Era ahora, 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 ahora. Están intimidando mucho, ¿no? No lo sé. Como que Nishi está agarrando mucha confianza, ¿no? Yo digo. Ok, aquí hay otro aviso. Ahora, ¿qué obtuvimos? Higashi-kun recordó algunos de sus recuerdos. La intimidad entre ambos ha aumentado a 2. ¡Yay!
Sí, ya subió el 22%. Miren, ya hemos avanzado. La primera palabra clave para recuperar ya avanzó y ya está todo rosita. Y en esta está avanzando un poco. Recuerden que el otro objetivo es, en los 10 días que dura el experimento, desbloquear todos los recuerdos, ¿eh? Todas las palabras claves para recordar. Bueno, ahí vamos. Ahora el reloj marca las 8:40 de la mañana. Recuerden, cachorritos, que ya tengo traducido el primer día. Como no puedo guardar hasta que termine de hacer los gameplays del primer día, voy a empezar a traducir el segundo día. Por lo cual, le voy a tener que estar haciendo así. Van a tener que ser pacientes con este juego, en verdad. Está algo complicado. Bueno, ahora vamos a elegir la séptima opción. Tengo acá, que es papel y pluma. Camito Pen. Es esta. Nada más tenemos una opción. ¿Qué les puedo decir? Ahí dice imagen. Vamos a ver una imagen. O pintura o cuadro también puede significar este kanji. Sale. Entonces, vamos a ver. Algo ha salido. Bueno, eso fue como pregunta, ¿no? Algo ha salido. Un cuaderno de dibujo. Y una pluma. ¿Con esto nos quieren decir que debemos dibujar algo? ¿O en realidad este cuaderno de dibujo ya tendrá algo dibujado? No hay nada dibujado. Está completamente en blanco. ¿Podemos dibujar algo? ¿Un dibujo? Sí. Por supuesto, creo que puedes dibujar. Creo que es por eso que salieron el cuaderno de bocetos completamente en blanco y la pluma. ¿Hay algo que quieras dibujar? Ahora no, pero a veces me da ganas de dibujar. ¿Te gustan los dibujos, verdad? Sí. ¿Qué tipo de dibujos sueles dibujar? De todo. De hecho, dibujo con algo como esta pluma que salió. ¿Dibuja solo con esta pluma negra? Sí. ¿Será que Higashi era mangaka? ¿Por cómo lo dice? ¿No le pones color? Porque las plumas son las que más tengo en casa. Suelo recibir de amigos plumas que ya no necesiten como regalo. Perdón. Ah, sí que es así. De todos modos, estoy deseando ver qué tipo de dibujos harás, Higashi-kun. Sí. Ok, aquí no nos dieron nada. Y el reloj ahora avanzó a las 9:10 de la mañana. Bueno. Vamos a elegir siguiente. Creo que esta elección, esta opción, y ya terminaré el juego, ¿sale? Bueno, el video. Porque no puedo estar mucho tiempo sentada. Últimamente he tenido mucho dolor de espalda. Y no sé por qué, pero me está preocupando ese dolor. Así que tengo prohibido estar tanto tiempo sentada. Así que de ahora en adelante los videos cachorritas van a durar 20 minutos. ¿Vale? Por mi espalda, obviamente. Bueno, entonces, última opción. Y ya nos vamos. Esta vez vamos a alejar este bullirismo o espiar. Y bueno, en las opciones, aquí de espiar todo depende de lo que ellos están haciendo si no les pongo a hacer un experimento. Entonces aquí siempre vamos a estar eligiendo la primera opción y como vayamos eligiendo ya van apareciendo las anteriores que vimos cuando estábamos espiando. Y las anteriores, aquí en la segunda dice habitación y el tercero es el prólogo.
Bueno, entonces ahora vamos a ver que vamos a espiar de ellos. ¿Qué pasa? Quizás podamos salir de aquí. ¿Qué quieres decir? La respuesta está frente a nosotros. Hola, banda, ¿qué fue eso? ¡Ay, no espanten! ¿Se salió la tapa del respirador? Ese es un poder asombroso, Higashi-kun. Agáchate allí. ¿Nishi-kun? Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo avanzar? El desenfoque de Higashi-kun es tan sorprendente que no puedo mantener la calma. No estoy desenfocado. Higashi-kun, los hombros de tus hombros están completamente alineados en las salidas del aire. ¿Mis hombros? Ah, es cierto. Llevas atorado desde hace un rato ahí, ¿no? Esta ventilación es demasiado pequeña. Creo que eres tú el que es grande. Podría haber sido posible si fueras un poco más delicado. Por ahora, salgamos por el respiradero. Sí. Nishi-kun. Sí, ¿qué pasa? No puedo salir una vez que estoy atascado. Charlie, intentaron escapar, pero valió queso, ¿no? Aunque eso es lo que estaban haciendo, vaya. Bueno, ahora el reloj ha avanzado a las 9:35 de la mañana. Bueno, es interesante ir viendo cómo van reaccionando los personajes e ir conociendo poco a poco, ¿no? Sus gustos. Aquí siento que puede que Nishi sea un escultor, o tal vez era algo que le gustaba hacer como hobby, y Higashi, mangaka, o alguna especie de estudiante de artes, quién sabe. Pero bueno, veamos cómo vamos conociendo un poquito a estos personajes, ¿no? Tuvo gracioso su intento de escape. Pobre Higashi, se quedó atorado. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas, porque ya son los 20 minutos del video. Perdónenme, sea comprensives, me estoy jodiendo la espalda. Ya no soy tan joven como antes cuando empecé a hacer videos. Podía estar horas grabando sin problemas, pero pues nada más antes a los 30 ya valió queso. En fin, y pues espero sus comentarios de cómo les va pareciendo esto. Y pues sus likes, por favor. Like a este video. Y pues si pueden compartirlo mejor. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta